Entonces, después del escudo del Seraphim, metes armadura pétrea y duras otros 5 segundos peleando. No, es que es asqueroso. Sea, básicamente eres un tanque que hace daño y como ese man no necesita botas. No más, que en serio, el tier ese ahorita es Casiopeya, Aurelion y Annie. Son los God tier. De jungla, en lo alto, sigue Graves. De jungla, Graves lo... siempre va a estar. No, no es que esté en meta, pero igual siempre va a estar como. Es como la Ahri. Nunca está dentro ni tampoco fuera del meta. Siempre está bien. Según esto, de junglas, los. El top tier ahorita es Nunu. Luego le sigue Jarvan, Lee Sin. ¿Cuáles son los top tier? Jarvan, Lee Sin, Amumu, Ramu, ¿no? No. Porque Amumu no está tan ahorita, fuerte, de hecho. Ahorita el top tier es fuerte, Nunu. Bro. Ahorita el top tier es Hola, Nunu. Hola, Michael, ¿cómo estás, Jarvan, bro? Amumu está. Quiero en medio. ¿Es su peña? Ya. Ok, puedo jugarme algo tanque. Va, creo que ese Johnny va bien acá. O sea, Johnny podemos jugar front to back. Tenemos Gangplank, necesito que saquen un soporte. Ves, dejamos a Sylas open. Soporte. Ah, Sylas viene bien. Casiopeya viene bien contra Sylas, ojalá sea mid. Hey amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos los que van llegando al directo. ¿Cómo vamos? A ver, vamos a saludar a todos los que están reaccionando. Saludos a Jason Albero, gracias por reaccionar. Saludos a Michael Berrío Sánchez. Bienvenido, Maga. Se me traba la lengua, amigos. Me tomo algo. Saludos para Jason, para Gapito, para Michael. Estamos jugando hoy solo Q. Vamos en la cuenta principal. Vamos a jugar jungla. De momento, ustedes están viendo el draft de la partida. Vamos a ver cómo resulta este primer juego del día. Vamos contra 3 APs. Somos Sejuani. Están piqueando demasiado late. Tienen demasiado late. Pero nosotros también tenemos un buen late. Tenemos a Cassio, tenemos a Gangplank, tenemos a G, tenemos a Sejuani. Nuestro equipo está bastante bien. El jungla de ellos siento que no es como la mejor opción, pero les puede ayudar a compensar un poco el juego temprano, teniendo en cuenta que el equipo ellos se ve muy late. Parece que o el Sylas o el Vladimir es el top lane, porque Chaco tiene que ir jungla 100%. Entonces, somos Sejuani contra Chaco, asesino contra tanque. Cualquier campeón que sea tanque en juego medio tardío siempre va a hacerle counter a un asesino. ¿Por qué razón? Porque un asesino necesita one-shotear a su objetivo. Y nosotros como tanques no somos one-shoteables. Entonces vamos a tener cierta ventaja. Ya de aquí depende mucho el gameplay, cómo lo ejecutemos. Vamos a buscar lo que son gankeos en... No, mire cuál es mi botlane, déjenme ver cuál es mi botlane. Tenemos un Thresh. Bueno, Thresh no es el mejor pick teniendo una Sejuani, ya que teniendo una Sejuani yo necesito son campeones melees que me ayuden a stackear la pasiva rápido. En esta partida lo único que me puede ayudar a stackear la pasiva es el Gangplank. Saludos para todos los que van llegando, chicos, bienvenidos. Buenas tardes, soy Reya, espero que se la pasen bien en el directo de hoy. Permítanme, abro aquí el chat de la página. Y es que la tengo perdida aquí. Un segundo. Ok, vamos a repasar el draft. Vamos a repasar el draft. Tenemos en el equipo enemigo a un Sylas contra Gangplank. Mago luchador contra luchador de daño AD, que es Gangplank. Ambos tienen muy buen escalado. Siento que es mucho más fuerte Gangplank. Si lo buildea bien, es mucho más fuerte. En la jungla tenemos asesino con electrocutar. Va a jugar full early, va a jugar demasiado early el Chaco.
Nosotros somos una Sejuani, campeón de juego medio, tardío, muy tanque, mucho control de masas, bueno para iniciar peleas, buena frontlane. Tenemos a Vladimir contra Casiopeya, dos magos de muchísimo escalado, pero muchísimo escalado. Entonces, tienen tanto escalado que no veo un favorito, porque el que saque ventaja, el que más saque ventaja en medio va a ser el que va a tener prioridad en las peleas. Sin embargo, con la Casiopeya podemos jugar bien front to back. Y el Vladimir, lo que pasa es que tiene un daño en área muy fuerte y se cura un montón. Aparte puede omitir por un rato el 60. Entonces, hola Eric, parce, ¿qué más? Bienvenido. No sé por qué no puedo ingresar al otro panel. Necesito ingresar al otro panel. Bestia, me distraje un momento. Voy a empezar aquí en el blue. Estoy intentando abrir el otro panel del directo. Voy a abrir el otro panel. Mientras tanto los voy saludando. Saludos John Bustos, bienvenidos. Saludos Cristian Rodríguez, Chiqui Ryongi. Chicos, bienvenidos. Saludos para todos los que van llegando al directo. Buenas tardes. Vamos a empezar en la parte de bot. Vamos a empezar en blue. Vamos a hacer un patín hacia arriba, ya que las solo lanes que consigan tener algo de ventaja en juego temprano, pues nos van a dar mejores resultados en juego medio tarde. De igual manera, pues ellos van a escalar bien, pero pues si le podemos dar algo de ventaja para que la partida no se alargue tanto, pues está bastante bien. En botlane ellos tienen un Aphelios, el campeón tiene muy buen late. El late de ellos está muy fuerte en cuanto al top, al medio y a la de carry. Nuestro late más fuerte, nosotros tenemos un poco mejor de late. Un Gangplank, tenemos una Sejuani, tenemos una Casiopeya. Y el Jim pues también es bueno en late, amigos. Mira, el Shaco está al lado de arriba. El Shaco está en su blue. Ok. Voy a pushar para ayudarte con el escurridizo. Dale. Igual estoy haciendo patina hacia arriba. Estoy haciendo un full clear. Me sirve hacer un full clear. Entonces, vamos a terminar de clear toda la jungla. Y vamos viiendo la posibilidad de un ganqueo. Importante siempre con las Fs estar mirando el minimapa, estar mirando las líneas, a ver dónde tenemos opción. Ok, en botlane murieron. Desapareció de mid. Ya apareció. Ya conocemos exactamente dónde está en este momento. Está yendo escurridizo. Nuestro top lane no tiene maná, así que no puede pelear. Tomar escurridizo y le intento gankear. Porque como el Sylas tiene... Ok, yo voy a salir de aquí. Cuidado. Gastó el ghost. Uff, Dios mío. Gastó el flash, no tiene W. Mentira, si la tiene. Ok, se mueren los dos. Vale. Pues no está tan mal. Lástima, porque fue error mío. O sea, que me mataron ahí fue error mío. No tenía que haberme mostrado al medio, sino tenía que haber dado la vuelta por el aeropuerto. Sin embargo, Vladimir gastó todo y Checo gastó el Ignite. Mi medio también gastó todo. Habría sido bueno que se llevara las dos kills la Casiopeya, pero bueno, el 3 aseguró la del Chaco. No está pero tan mal. Ya estoy más cómodo ahorita con el maná que tengo. Le puedo ganar 1 de 1 y no tiene summoner. Sí, con eso tenemos hasta el minuto 9 para poder abusar de la... de que no tiene flash. Tengo al Chaco aquí en la jungla. Chaco aquí en bot. Tengo que salir, que viene la... Vale, gastaron flash. Cuidado medio. Va Chaco. Cuidado medio, mira Chaco dónde está. Vale. Gastó flash el Rakan, lo tiene hasta el minuto 10.
Toblin va bien, va escalando, medio también. Soporte no tiene summoners, nosotros estamos ya nada de ser nivel 5. Ok, chance de gankear top. Ok, ya no. Momento en el que él gasta la ulti para que no le congelen la wave y se le puse para resetearla. Ya queda sin maná y queda sin recursos para poderlo gankear. Saludos, Santiago Buritica, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy viendo a Chaco abajo. Echar para invadirle y robarle la jungla. No, tenían que haber dejado de seguir. Pero bueno, fue uno por uno. Murió el Chaco y murió el... Estoy a punto de sacarle casi dos niveles de ventaja al Chaco. Tengo que vaquear, tengo toda la jungla de bot. El Chaco no tiene nada de jungla de bot, de top. Entonces va a ir a su red set. Vamos a hacerle saber esto a nuestro equipo. Chaco tiene toda la jungla de bot. Yo necesito dos campamentos y un nivel 6. El soporte tiene flash hasta el minuto 10. Esa es una buena opción para gankear. Tomaré el blue y el zap. Con eso puedo gankear. Teniendo nivel 6. ¿Cómo ven en el chat la composición de nosotros contra la del enemigo? ¿Qué composición creen ustedes que sea más fuerte? Escríbanlo en los comentarios, yo los voy leyendo. Necesito un momentico. A ver si... Chaco está gankeando bot. Sí, ya estoy por ahí. Protegeré a todos. Muy bien. Vale, salió bien para nosotros. Llevamos la kill. Y Pilas medio. Podríamos hacerlo, pero no tengo smite. Pero ellos no van a saber que no tengo smite. Protegeré a todos. Me gastó el Ignite del Chaco. Tiene Ignite del Chaco ahora. Le hicimos gastar un recurso importante. Un Chaco sin Ignite es un Chaco que difícilmente pueda solo filiar. Entonces, vamos a hacernos esto. Nos va aquí. Hola Ian Patricio, mi hermano, ¿cómo estás? Cristian Sebastián Cabezas, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Esta partida estoy pensando qué ítem de voto me voy a hacer. Tienen AP, 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 AD y AD. Tienen CC, CC, CC y ese también tiene CC. Pero me podría también convenir hacerme reducción de enfriamiento. Voy a ver qué tanto evoluciona la partida a favor o en contra, y de acuerdo a eso, nos vamos buildeando también. Intentar ir medio que tengo red. No tengo casi maná, pero si quieres castigar un poco, estoy. La idea es sacar este push nomás, vamos a sacar este push y nos movemos a Heraldo. Ya no gastar tanto maná que estar hecho con Heraldo. Ya, no tengo casi maná. Lo que quiero es ir a interrumpirle el Heraldo. Vale. ¿Está por aquí? Está muerto. Saco. Bien, excelente.
Muy buena, muy buena. Dejo el heraldo porque llega el Sylas. Si seguimos el enfrentamiento ahí y se alarga, puede salir mal porque no tienen mana. Es importante, chicos, siempre que ustedes cuando hagan una pelea o la fuerza, estén pendientes de sus aliados, quienes pueden aportar todavía y quiénes no. De esa manera pueden tomar la mejor decisión para saber si alargan la pelea o sacan el provecho y la cortan. Hola, Gilbert Herrera, bienvenido mi bro, ¿cómo estás? Saludito, bro. Bueno, mi medio está peligrando ahí bastante. Acá de este heraldo ahí, me moví. No tiene R el Vladimir. Vale. Sacar el mítico al toque. Mueve por Jonias. Me siento bien para unas Jonias en esta partida. Lo que pasa es que no veo que tengan demasiado CC y no tienen demasiados tanques. Tienen mucho daño y el CC me vendría bien para poder optimizar la cantidad de ganqueos que puedo hacer. Tengo la ulti en 27. Así que me va a sacar los lobos. Lástima que la ulti murió, amigos. Hola Laurita, bienvenida, ¿cómo estás? Qué lástima, loco, que la ulti se muera de esa manera. Eso automáticamente es dragón para ellos. Meta de tanque, bro. Que no hicieron el heraldo. Digo, no hicieron el dragón. Pero está bastante bien. Eso tenía que haber sido dragón para ellos. Pilas en medio, pilas en medio, pilas en medio, pilas en medio, pilas en medio. Que va subiendo el mid y el jungla y el soporte. Menos mal te avisé porque si no te morías hoy. Me iba a morir. Voy a tirar heraldo en medio. Para que te lleves el oro. Intenta no perder mucha vida ahorita. El Vladimir gastó flash, fantasma. Quédate detrás mío y posicionate hacia arriba. El Chaco viene abajo. Ok, quedando para atrás para el heraldo. Lente. ¿Él tiene ulti o ya gastó la ulti? Ya la gastó. Sí, le da el dope y nos vamos. Ah, perfecto. Necesito ayudarte a pushar eso. Sí. Puedo hacer. Yo los protegeré a todos. No, me voy. Dale. Esto se me hace muy mala idea. Tres tiene que jugar un poquito más calmado porque peleas así tan forzadas en el medio. Y ajá, nos terminan matando a todo loco. Momento de la partida va medianamente bien. Tenemos toda la venta. Medio va escalando bien, la de CP no va. Vamos a intentar aquí un ganqueo. Y busca un enganche. Dale. Vale. Ok. No
No, eso estuvo muy falso. Vladimir gastó. Shaco gastó R y está arriba. Vamos a sacar torre de bot. Tenemos canon. Con wave de canon se puede sacar el. La primera torre aquí. Toda. Yo los protegeré a todos. Saludos Jefferson, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás, bro? Bueno, acabamos primera en botlane. Estamos bien. Voy llegando a medio. Tengo la ulti. Uy, falladito. Los tuneo. Es que me muero. Sí. El ignite del Rakan. Me mató. Voy a darme corta cura de una vez. Me engancho. Uy, el que estaba acá. Fue a uno de vida el Chaco, amigos. Uno de vida. Siguiente objetivo, el Heraldo. El Chaco no puede hacer nada. Si se dan cuenta, lo que les hablaba al inicio de la partida, el Chaco no puede hacer nada. Solamente porque es un asesino y nuestro equipo no le permite generar tantos asesinatos desde que no se cometan muchos errores de posicionamiento. El Chaco va a querer gankear arriba. Yo voy a ir de una vez. Muy bien. Llevamos la asistencia. Algo de oro extra. Voy a meter un ping por acá. Ey, voy acá. Muera, bro. Lo que pega ese tipo, man. No te lo creo, weón. Pega demasiado. Loco, qué bueno. What? ¿Qué te mató? No entendí por qué el 3 no me tiró una lámpara. Chao. No, mentiras. Tienes fantasma. Está muy feo Vladimir, loco. Se acaba de sacar 3 kills, weón. 4 kills acaba de sacar. Y el Thresh es malardo. Por eso. Mírala. Bueno, va muy fuerte el. El pana Vladimir. Nos van a ganar ahí el dragón y el heraldo no lo pudimos sacar por esa muerte que nos hicieron. A ver, ahora sí puedo leer el chat, amigos. Casi no puedo abrir el live. Ahora sí los voy a leer toditos. Dice, a ver, ahora sí los puedo leer, amigos. Hola Michael, hola Luis Arnulfo. Uy, me las quedo con el S. Dale. ¿Dónde está el demás? ¿Dónde está el otro? Creo que podemos hacer varón, bro, por el. Hola demás. Andrés Silva, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano. Vamos varón. Aunque no tengo smite, pero vamos varón.
Vas a tener cuidado con el Vladi. Sí, el Vladimir no la puede complicar. ¿Vamos o no vamos? Uy, ya no vamos. No, no la hizo. No la hizo feo. Uy, se cura un montón, loco. Ok, se muere. Mierda. Se muere. Sí. Bien. Quemos torre. Dice, hola Santiago, bien Kerry, hola John Busto, bienvenido mi hermanito, hola, hace cuánto tiempo, hola Cristian, bienvenido bro, hola Vladimir Berroa, bro, ¿cómo estás? Fue error de ellos, murieron 3, nosotros morimos 2, pero Vladimir tenía una racha de 400. Sí, no, salió a favor de nosotros. Hola Jason, parece más fuerte la de ellos por el Sila, Felios y Chaco, en TR podrían armarlos, sí, en Team Fe ganamos nosotros. Hola Francisco Abella, hola Jefferson Martínez, hola Laurita, gracias por reaccionar, hola Harold, hola César, bienvenido chicos, un placer tenerlo aquí, buenas tardes. ¿Intentemos el Nash? No, ¿será que sí? No, el Gunplan vaqueó. No. Avísame. No, el Gunplan vaqueó, no podemos hacer el Nash en el campo. Y no tiene el teleport, tampoco tiene el CT. Hola Mauricio, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás? Cualquier persona que streamee con Sejuani se merece un like. Muchas gracias, Ian Patricio, por ese likeazo, mi hermano, bienvenido. Dice Gilbert, aquí con frío. Y no tus besos. Ojito. Y están peleando aquí los compas. Hagan compas. Tener cuidado con la. Con el Vladimir, amigos. Vamos a botar, bro. Tengo mucho oro, denme tiempo de vaquear. Bro. ¡Oh! El one shot, perro. No, qué buen hook, weón. Se muere. Ahí varón, bro. Sí, por eso. Protegeré a todos. Ok, flasheó. Dice Laurita, ojito la puerca está buenarda. La puerca está buenarda, amigos. Dice Francisco R. Ya debo ir a trabajar, pero si en la noche shot play, voy. Dale, bro, bendiciones. Suerte en el trabajo, mi bro. Ok. Vale, nos tomamos a todos, excelente. Eso es lo que les decía al inicio de la partida, amigos. Aquí cuando yo les hablaba al inicio de la partida, ganemos o perdamos nuestro drafteo, de cierta manera, un juego tardío tiene más ventaja que el de ellos. Corre, no pegues, corre que me tiré ulti para que te salve, bro. Oh, te mataron. Híjole. Ok, nice. Tengo mucho oro. Momento de comprarme dos ítems. Aunque me gustaría hacerme resistencia mágica. Vamos a terminar el segundo. Bueno, tengo 2-4 ítems. Vamos por el quinto, que ya vamos a rushar full resistencia mágica. Vamos a llevarnos a la fuerza de la naturaleza. Y en vez de corazón de hielo, me voy a armar o Warmog o armadura PT. Que las peleas contra ellos están largas, más que todo porque tienen magos. Ese detallito. Está el ojito. Vamos el dragón. Ok, se metió. Estoy seguro cuál es. Okay. Dragón para nosotros. Este es el primer dragón de nosotros. ¿Me puedo llevar todo el rey ya? Sí, dale, agárralo. Tomamos básicamente para denegarles a ellos el tercero y condicionarnos a un punto de alma.
Mis laners todos van fuertes. No hay ninguno demasiado fedeado, pero van fuertes. Ok. Vale, le hicimos gustar el charco. Ok. Buena. Muere Rakan. Tres Islas. Perfecto. Yo estoy full vida, loco. Puedo hasta tanquear la torre. ¡Oh! ¡Qué buen gancho, pana! Increíble ese gancho. Cuidado, ¿es este? Bien. Tengo maná, no tengo maná, no tengo maná. Ok, lo stuneo. Nos va a matar a todos. No, no, no. Lo mato. Pero necesito visión. Ya, ahí te dio la visión. Mira el último pingo porque ya no tiene ni maná. Para seguir ahí en la pelea. Sale el Rakan. La torre y nos vamos. No creo que alcancemos inhibidor. No creo que alcancemos. De hecho, no alcancemos la torre. Es que no tengo maná, loco. Me voy a ir ya. No, no, sí, te... se alcanza más torre, se alcanza más torre. Sácala tú y vete. Aprovechar ese tiempo para robarme la jungla del chat. Si sí, el Jin ya viene por medio, le voy a pingar que se tome el. Ajo. ¿Qué será que si le tiré la ult del que era? Estás muerto. Ah, no, el Thresh. Thresh, linterna. Madre mía, Willy. ¡Ah! Bueno, está bien, me morí, pero llegaron a dos. Creo que se ya pudo haber jugado un poquitico mejor. Pero es que no tenía mi flash. Dice, hola José Armando Lua, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice, ¿ya viste el nuevo personaje? Siento que es un soporte muy roto. Yo ya lo vi, no lo he detallado mucho, nomás miré el video donde muestran las habilidades. Sí se ve muy fuerte, se ve que va a estar muy roto, pero hay que ver cómo sale y hay que ver qué tan potente va a estar. Pero lo veo bien, la verdad lo veo... lo veo interesante, lo veo interesante. Vamos a jugar por Baron. Sale Baron en 40. Voy a aprovechar que no tengo mucho oro y no tengo espacio tampoco para comprar. Y me voy a llevar el elixir de una vez. El elixir me va a servir harto para las peleas que vienen ahorita, porque 100% se va a tener que pelear acá. 100% se tiene que pelear acá. Y el 3 está mandando unos bucazos, pero de locos. O sea, en fase de línea no fue tan bueno, pero ya ahorita que estamos jugando al macro objetivos está pegando unos fucks excelentes. Vamos a darle pila al Jin acá, vamos a quitar visión, vamos a ver si podemos hacer un pick up antes de ese varón. Tenemos la presión arriba, tenemos la presión abajo. Vamos a empezarlo. Mira, en el peor de los casos nos damos vuelta. En el peor de los casos nos damos vuelta. El Chaco está por abajo. Estamos bien. Este balón es de nosotros, amigos. Este balón es de nosotros. Ey, parece que, gracias a Dios, la primera partida del día de hoy en stream va a ser una victoria. Sin embargo, anulo Mufa. Pues ahí la gastó Sol ya porque está tilteado. Sí, perfecto. Vamos, Chaco, para que me siga chiseando, amigo. Dime chiseando, bro. Quiero agarrar a la Felios. La Felios es el único que nos puede detener aquí para ganar.
Tengo oro para un item más, pero me imagino que aquí ya cerramos. Sí, no, aquí ya cerramos. Ya no quiero alargar más esto. En la torre. Diablo. Diablo, loco, diablo. Let's go, amigos. Tomamos al Silas, a ver, aumentamos cadena. Listo, amigo GG. Vamos. Bien, vamos a hacer una cosa. No sé cuántas ranking me va a jugar hoy, pero creo que voy a jugar por hasta las 6 de la tarde. Así que por cada dos victorias que yo consiga, porque me va a motivar a mí mismo que voy a ganar todo. Así que por cada dos victorias que yo consiga, voy a hacer un sorteo en el chat. ¿Listo? Pero como la primer partida del directo la acabamos de ganar, y eso es algo que no pasa todos los días, porque normalmente la primera partida es una derrota, vamos a hacer un sorteo ya, ¿listo? Así que todos los que quieran participar, ya mismo escriban Notify en el chat. Todos los que van a participar. Todos. Notify en el chat. Y su nickname para participar del sorteo, ¿listo? Ya mismo, ya. Todos. Notify y el nick, ¿vale? Notify y el nick. Ya con eso, los que escriban el Notify participan en el sorteo y hacemos el sorteo de una. Notify y el nick, ¿vale? Yo voy a abrir aquí la aplicación de los sorteos. ¿Dónde estás, amiguito? A ver, sorteados. Vamos a hacerlo por sorteados. Vamos a hacer un sorteo simple. Voy a empezar a anotarlos a todos. ¿Listo? Y ahorita les muestro cómo queda la anotación. Bueno, vamos a anotar aquí a Jason. Mientras sale la queue, los voy a ir anotando. ¿Listo? Jason Albeiro, Gilbert Herrera. Chicos, recordarles para todos los que están viendo el directo que muchas gracias por estar aquí. La buena. Si pueden reaccionar y compartir el directo, se agradece un montón. No olviden que es totalmente gratis participar en el sorteo. Y bueno, que cualquier pregunta que tengan en el chat, cualquier consejo respecto al juego que quieran, me lo hacen saber, yo lo estoy leyendo, ¿listo? Voy en Janet Rocío. Ok, Luis Arnulfo. Gilbert Herrera ya lo tengo, listo. Ok, Agapito, me falta Agapito. Agapito Cubinao. Y Edwin Sánchez. Vale, tengo a 2, 4, 6, 8. A ver, los llamo Jason, Gilbert, Cristian, Mauricio, Janet, Luis Arnulfo, Agapito y Edwin Sánchez, listo. Esos son los que están participando en este momento en el sorteo. ¿Hay alguien más en el chat que vaya a participar? Si no, para mandarla de una vez. Bueno, a ver. A ver. Espérenme, hago una cosa. Me abro la pestaña de sorteados. Mauricio, muchas gracias por compartir. Hey, Lu, estoy haciendo sorteo, hermano. Escribe Notify tu nick, bro. Para poder participar en el sorteo, mi hermano. Bien. Sorteado, listo, aquí están. Aquí están. Hey, gente, bienvenidos que van llegando. Saludos. Gracias a todos los que están compartiendo y reaccionando. Saludos a Pauli, a Janet, a Mauricio, a José. Gracias por reaccionar y compartir. Bueno, aquí están.
Jason, Gilbert, Cristian, Mauricio, Janet, Luis, Agapito, Edwin, Sánchez. Voy a anotar a Lu. Listo, Lu. Y vamos a mandar un premio. Vamos a ver quién se lo va a ganar. Ok, vamos a anotar a Pauli también, que llegó. Listo, vamos a dar un premio. Y se lo gana Lu Andy. Lu Andy está ahí en el chat. Lu Andy es el ganador. ¿Estás en el chat, bro? Ok, perfecto. Escribe tu nick para agregarte. Y aquí ando, dice. No está, se fue. ¿Ese es tu nick? Ea, ea, ea. Listo, dice, no está, se fue el LOL, hubiera sido el tercero. Bueno, en el, tengan en cuenta que no es el único sorteo que vamos a hacer hoy. Si ganamos dos más, hacemos otro sorteo, ¿listo? Escríbeme el nick aquí en el chat y te agrego para darte el premio transcurrido 24 horas. Ten en cuenta que para uno enviar regalos por LOL toca esperar 24 horas, ¿listo? Entonces, felicitaciones, Lu. Eres el ganador del primer sorteo del directo. Ten en cuenta que voy a hacer varios. La idea es que ustedes me acompañen y vamos a motivarnos. Necesito tener toda la motivación del mundo para ganar las rankeds. Porque están un poquito coin flip. Están un poquito a veces complicadas. ¿Listo? Lu, si estás en el juego, envíame solicitud que acabo de entrar a la partida, bro. ¿Listo? O ahorita te agrego. Voy a tenerlo aquí anotado, tu nick. Y ahorita cuando salga te agrego, listo. En 24 horas, hemos dicho, en el stream de mañana. En el stream de mañana, entonces, te envío la skin. Te envío el premio, listo. Bueno, vamos a banear a Cali porque es mi target, es mi permaban. Dice Edwin Sánchez, acabo de subir a Diamante 4 ayer, es mi primera vez, está estancado y no lo consejos, please. Edwin, te felicito, mi hermano, muy bien. Subir de oro a Diamante es un buen logro, bro. Consejos para salir de Diamante. Primero que nada es seguir haciendo lo que vienes haciendo bien desde oro. ¿Qué tuviste que haber hecho bien para tú subir, Edwin, de oro a diamante? Si quieres, cuéntanos en el chat. ¿Qué crees que hiciste tú diferente a los demás de tu liga para subir de oro a diamante? Y eso que hiciste bien, debes mejorarlo un poco más y seguirlo haciendo. Y ya, no es más. Puedes seguir escalando de liga. Tienes que claramente pulirlo. ¿Sabes? Lo que te estoy diciendo es una generalidad, pero para ser más específico. Por ejemplo, si tu rol es... Es que no sé cuál es tu rol. Pero por ejemplo, si tu rol es mid lane, entonces, ¿qué estás haciendo bien para subir de liga de oro a diamante? ¿Qué debería estar haciendo una persona bien? Debería estar farmeando bien. Debería estar haciendo intercambios de daño correctamente. Debería estar llevándose las runas y la build correcta de acuerdo al matchup. Debería estar posicionándose correctamente. Y debería estar guardeando correctamente. Son 6 cosas en lo que llevo hablando en este momento que deberías estar haciendo correctamente para subir de oro a diamante. Entonces, si tú estás haciendo esas 6 cosas bien, no dejes de hacerlas bien. Púlelas un poco más, síguelas trabajando y vas a subir a Master, vas a subir a Grandmaster, vas a subir a Retador, porque así funciona el juego. Vamos contra un Kha'Zix. Necesito algo que no me vaya a one-shotear.
jugarme un Gravesend. Condenado a muerte. Iba a jugar un Maokai, pero es que me quedaría muy dependiente del equipo. Yo creo que la mejor opción aquí es... O sea, para mí es Graves. Porque es un campeón que yo he jugado mucho tiempo. Dice, ¿vas a jugar Flex? Hola, Cristian Sebastián Cabezas. Pues de momento, bro, estoy jugando solo queue porque ya es momento de subir en solo queue. O sea, tengo mi Smurf en Diamante 1 y tengo mi Main en Diamante 2. Estaba en Diamante 1 las dos, pero es que tuve una mala racha. Tuve una racha muy mala en mi cuenta Main y bajé a Diamante. Estoy recuperando los puntos que perdí. Pero si van a haber flex, lo más probable es que las flex sea o cuando ya no quiero jugar solo Q hoy, o en la noche si hago directo en la noche. ¿Por qué razón? Y lo explico rápidamente. Yo solamente juego flex cuando en el chat y en mi Discord estamos los suficientes para hacer flex. ¿Sí? O sea, estamos los 5. Si no estamos los 5, yo no juego flex. ¿Por qué razón? Porque jugar flex uno solo, o de a dos, o de a tres, es como tirar una moneda al aire y jugar solo Q sin saber quiénes te van a tocar en tu equipo, ¿sí? No sabes si te va a tocar un troll, si te va a tocar alguien que esté tilteado, si te va a tocar alguien... Sí, o sea, siento que en las flex, el sentido para mí en las flex es jugar con el equipo de 5. Pierda o se gane, jugar con el equipo de 5 y estar todos comunicados. Siento yo que ese es el sentido de una flex. Porque si yo no voy a jugar con un equipo de 5, yo prefiero jugar solo que uno. Gracias Mauricio por compartir, gracias Janet por compartir. Muchas gracias amigos, todos los que están apoyando el directo de hoy. Bien, gracias, en serio, muchas gracias. Dice Edwin, gracias Rey, a veces me da mal en los intercambios de año, pero ya lo demás lo tengo más pulido, subí con ADC y las partidas en Platino 2 me fui full mid, a menos que empiece un cambio de línea. Bueno Edwin, te voy a decir una cosa que pienso yo. Cuando tú juegas ADC, es más difícil subir si estás jugando sin dúo soporte. Por esa razón, creo yo que cuando fuiste full mid en Platino 2, se te hizo más fácil y rápido subir a Diamante que si hubieras estado jugando ADC. Yo recomiendo jugar ADC con un dúo soporte, porque a mí me gusta jugar ADC cuando tengo un dúo soporte, pero si no yo prefiero jugar solito en una línea, porque si no te entiendes con tu soporte va a empezar a trolear, o te va a dejar solo en línea, o te va a costar mucho más la partida. Siento yo eso, ¿no? Entonces yo por eso, si tú subiste a Diamante jugando de medio, sigue jugando de medio, y mejora los intercambios de daño. ¿Cómo funciona un intercambio de daño? Un intercambio de daño, el concepto teórico básico es, en cierto momento de la fase de líneas, intercambias daño con el enemigo y la idea de ese intercambio es que tú le hagas más daño del que recibes. Que si tú recibes 100 de daño del enemigo, tú hagas 120, 150, 200 de daño. Entonces, en esos intercambios de daño, en esos trades de daño, lo que va a pasar es que tú vas a ir desgastando al enemigo hasta un punto en el que le haces un trade largo, un all-in como para matarlo, y lo vas a ganar tú, ¿sí? Entonces, los intercambios de daño, ¿para qué sirven en fase de línea? Para desgastar al enemigo, para luego en un gankeo o en un all-in, tú tengas la ventaja y lo puedas matar, ¿sí? Porque tú no puedes hacer un all-in estando full vida, porque no se va a matar y si vas a gastar mucho recurso y te quedas muy expuesto. ¿Listo? Dice, es mejor la solo queue entre semana y fin de semana flex. Por mí no hay problema, la verdad. Cuando yo me conecto al stream, normalmente si estamos los 5 desde antes de empezar el stream, se juega flex. Pero cuando no, entonces se juega solo queue y ya está. Lo que pasa es que la solo queue es más rápida y más fácil, en el sentido de que, bueno, estoy jugando yo solo, o de pronto estoy jugando con un dúo y mando la cola y empieza la partida y voy hablando con ustedes, interactuando y demás. Pero en flex necesito sí que estemos todos coordinados en Discord, que estemos todos conectados, y a veces no vemos lo suficiente, entonces toca esperar, y si no vemos lo suficiente, pues entonces no se puede jugar. Dice, igual en flex somos trolls. Literalmente sí, en flex a veces ganamos, a veces perdemos.
Pero bueno, al menos se pasa bueno. Dice, ¿ese programa es parecido a la PGG? Sí. Lo que pasa es que hay varios programas, hay varias aplicaciones para LOL. Está el Blitz, está el Profesor, está la PGG. Entonces, lo que te hacen estas aplicaciones, la ayuda que te dan es... que te dan estadísticas, te ayudan con las runas, con las opciones para buildearte. Dice ahí, bro, ¿cuándo nos presentas a la B? Pues yo he mandado fotos de ella en el WhatsApp. Dice, o Profesor, sí, Profesor yo lo tenía, pero Profesor lo desinstalé. Porque con el cambio que hicieron de que uno ya no puede mirar quiénes son los aliados en selección, pues no le vi sentido tenerlo, ¿sí? O sea, el Profesor era muy bueno porque te hacía un scouteo inmediato de todos los que están en tu equipo. Entonces tú mirabas si alguien estaba troleando, si alguien estaba en mala racha, si alguien era main, si estaba autofill. Entonces era mucha información la que tú podías tomar con el Profesor. Pero como ya no sirve eso, entonces simplemente dejé uno y dejé el Blitz. Sí, gracias, bro, me respeto, espero encontrarnos en ranking. Si quieres revisar mi perfil, me das cosas con Will o algo. Dale, bro, pues con gusto. Deja ahí tu nickname. Si ustedes quieren que mientras estamos en cola revise sus OPGs, háganmelo saber ahí en los comentarios, dejan su nick. Y cuando estemos en cola, no hay mucho que hacer, entonces yo voy mirando sus OPGs, miramos a ver qué consejos les puedo dar, que les puedan ayudar a de pronto tener mejores resultados. No sabemos dónde está el Kha'Zix ahorita mismo. Estaba distraído y no hice el correcto tracking. Pero creo que está por arriba. Porque mi ward lo tuvo que haber revelado si empezó en blue y no lo reveló. Entonces debe estar por arriba. Está gankeando medio. Efectivamente. Skipió un campamento. No lo pude matar. O sea, aparte de que lo jugué mal, él lo jugó muy bien. Se metió entre los minions. Qué lástima que se comió. O sea, era obvio, pero no lo pingué. No puedes caer por la espalda en lo que termines eso. Voy yendo. No tiene flash. Ok, creo que lo mato. Sí, se muere. Si llego yo, se muere. Skipea la web. Estoy dándote vision. Te dejo la kill. Buena. Bueno, me llevo una asistencia. El Kha'Zix tiene 2 kills, eso es bastante malo. Bastante malo que casi tenga tantas kills el juego temprano. No sé qué summoners tendrán ellos. El Morde gastó flash, gastó teleport y ya tiene nivel 6. Que tener mucho cuidado ahí arriba, mi amigo. Ok. Tener mucho cuidado, no sé qué te... El Kha'Zix ya tuvo que vaquear y estará por sus lobos, seguramente. No, el tipo se hizo cota ya con la master. ¿Qué? O sea, hace el tanque y... igualito me mata, tiene demasiado daño. Es que todo la pase. Efectivamente mucho daño. Están jugando mucho Vladimir, está bufeado, chat. Vladimir está bufeado.
¿por qué razón? ¿Qué razón lo están jugando tanto? Llevo todo el día encontrándome a Vladimir en medio. Ok, podemos caerle al Mordebron, pero no sé si lo matemos. Que yo no tengo mucho daño. Está full armado. Pokéalo a él, pokéalo a él. O sea, hazlo un all-in. Que le bajes vida. Ok, y tira para acá. Córrelo, 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 córrelo. Ya. Volvemos. Qué lástima que no se adelantó. No creo que lo mate. ¿Moró la E o qué? ¡Qué carajos! Me hizo mucho daño. Fue muy mal flash. De hecho, no tenía que haber hecho. Ay, un Loki loco. Qué bueno. Qué bien la jugada. O sea, en esta partida mi equipo está jugando muy bien. El único que jugó mal lo de medio fui yo. Está jugando muy bien mi equipo. Tengo que rusharme Tavis por el caso. Genial. Casi no me voy a aparecer acá, ¿sí? Muerta con. Fíjate, la niña tiene un control. Dice F. No, sí, baila. Esa muerte que me hizo estuvo fea. Yo creo que de la caja. Están campeando un poco a mi medio. No sé, revisa ahí la caja. Lo saca la caja. En el siguiente parche que le aumentarán a Rumble. En el siguiente parche van a buscar a Rumble. Un super buff, weón. Super buff. ¿En serio? ¿Qué le van a hacer? La E, cuando estás potenciado, ya no reduce un 10% del armadura de la MR, sino que reduce un 80%, un 70%, algo así. Uy, loco, en mi momento de volver a echarle. Si me estoy equivocando, en realidad es 50. No me acuerdo bien del porcentaje, pero es altísimo. O sea, loco, te haces báculo y tienes eso potenciado, le pegas la E y le bajas toda la resistencia mágica. Haces papel un tanque. No, pana, no. ¿Cómo carajo me lo...? Uy, no, tenía flash otra vez. No entiendo cómo tenía... ¿Eso fue flash? Chat, alguien que me diga, por favor, si eso fue flash. ¿Eso fue flash lo que me tiró? Bueno, pues si en el siguiente parche bufan a Rumble, voy a spamear a Rumble como si no hubiera un mañana, loco. Que el action le está dando una paliza al pobre.
pobre Kha'Zix. Así como me está dando una paliza a mí el Vladimir, se la está pegando el Action al Kha'Zix. Yo estoy jugando super well serio. Ese man no le gano jamás. Sí, tiene fase de los. Calando. O sea, el Mord está full armado. Mientras no tulte, yo no te puedo gankear. Me lleva a mí, me hace pija. No. No vengas, no vengas. Dame jugando, farmeando. Voy a intentar sacar el heraldo y se lo doy. Mantén la cabeza. Panita aquí. Te puede ir rumbo, te puede ir el Morde. De hecho te está yendo. Cuidado. Está casi acá. Cuidado atrás. Yo recomendaría no ir. Me llevó. Pero se muere, se tiene que morir. La llevo a curar la Soraka. Un 2x2, jungla y top. Por jungla y top. Voy por el dragón. No. Se está congelando hacia mí. Bueno. El Swain me troleó un poquito. Entiendo, va slow pushando hacia mí y me dejó la wave. Jodida. Se murió mi medio. ¿Qué me pingue? ¿Estás bien? ¿Será porque lo perdió? No pega tan duro ese tipo. No sé, aún tampoco lo puedo tomar. Si no tengo presión de medio, no lo puedo tomar. Vladimir, siento que va a ser un problema en que puede cargar esta partida. Tienen un Vladimir y una Soraka. Necesito corta curación. Sacarme un montón de ítems esta partida para poder carrearla, pero no necesito tampoco carrear esta partida. En el equipo van medianamente. No tienes que ir. Mal está, güey. Tiene web de canon, ahí se te stackea en medio. No problema. La odlin de nosotros va muy bien. Me diste para respirar porque si no, no hubiera podido vaquear. Oh, jugar full en torno a odlin, la odlin de nosotros está jugando muy bien. Yo voy a hacer algo. Mi error ha sido dejarme matar de Vladimir. Vladimir me ha estado matando y lo pedí ahí con dos. Porque me he muerto tres veces. Dos se la di al Vladimir y una se la di al Mordo. Fue cuando me llevé. Quedito por el medio suave. Si no venía yo lo mataban. Hasta el Morde. Ahí está. Uff,
Chao, papi. ¡Ay! El Moreno tiene pinta de que quiere venir. Oh, ya era ahora una killcita para mí. Me necesito killcita. Se jaló la S. Va subiendo la Soraka. Muy buena. Este Jin y este bot es muy bueno, weón. Sí, no, el bot está jugando re bien, loco. Dale full power. Yo voy a rotar para bot. Yo estoy aquí dándole cover a la Odin, porque es que llega el casi de pronto y me los estallan. Creo que pase eso. Vladimir se reventó el Ashe. Oh, Vladimir es el único problema. Vladimir es el que está muy toteado. Vladimir es el que está muy toteado, amigos. Está muy toteado. Flash el Vladimir. Llegaste ulti. ¡Hola, Lu! Thank you. Yo ya tengo dos killcitas. Ya voy más fuertecito. ¿Cuál me parece? Muy bien para este dragón. Ay, que nos tocó un alma buena. O sea, pasé de tener un poco de desventaja, amigos, de ir como si fuera un soporte 0-3-3. Tenía 3 asistencias. Y al menos tengo 2 clicitas, ya un poquito más de oro. Ya con esto voy por un ítem completo. Aquí el detalle es el ítem que me voy a hacer. Me voy a hacer resistencia a medicamentos. Bueno, racha, vean, tengo corta curaciones, tengo curación, tengo escudo contra daño mágico, porque tienen 2 de daño mágico, bueno, 3 con las oracas si la contamos. Y tenemos Tabis para el daño del Kha'Zix y del Ezreal. Estamos bien. Voy para el dragón. Yo tenía racha, bro, porque yo tenía racha de 200. Y me lleva el dragón. Excelente. Podemos ir Baron. Sí. Podemos ir Baron, amigos. Push out top y voy. Uy, pero con el Vladimir sí me da como miedo. Creo que lo... Ya que lo veo y lo pienso. Lo que yo quiero de esto es la torrecita. Tenemos la torrecita, my friend. Diablo. Diablo, nos toca. Diablo, loco. Ok, troleó el jungla de ellos. Madre mía. Están super low. No, ya voy a pushar aquí, me va a hacer el loco. Oh, te llevo el morro. Ya está el blade.
me llevé a Vlady, pero el humor de Mejalo. Yo me solo quería el Cassius. El Cassius llevo como 3 minutos viéndolo en el mismo nivel, en el nivel 10, bro. Ey, estoy por el flanco, estoy por el flanco, estoy por el flanco. Oh, por eso. Tengo sin nada, por eso. Bueno, plan de juego. Hay Barón y Dragón en 2 minutos. Vamos a jugar NL. Vamos a hacer una L entre mid y bot. Entre mid y top, digo. Bestia, se me guanchotearon a la... Uy, no puede ser, loco. Puede ser Barón para ellos. No, no, yo. Con el pokeo que tengo, no creo que se puedan hacer eso tan fácil. A menos que no, Evelyn, no. A mí me dejaron muy low. Voy a curarme aquí un toque. ¿Están haciendo el Barón? Sí. ¿Qué voy yendo? Pokealos, pokealos. Dejarlo ahí, mira nada. Dejarlo ahí, mira nada. Pokealos, pokealos, pokealos. Lo terminamos. Bien, carajo. Let's go, amigos. Bien. Pushemos medio. Pushemos bowling que está pusheado. Tenemos buena wave en bot. Preparamos ahorita el dragón en un minuto. Loco, le saco 4 niveles al jungla enemigo. Madre mía. ¿4? Sí, ¿no estás viendo? 4 levels, hotel, loco. Le sacas como 70 de minions, weón, con razón. Yo le saco 50, casi 50 minions al Mordek. Por inhibidor, vamos por inhibidor. Sí, creo que no quieren inhibidor. Está bien, o sea, si sacamos el inhibidor, pues lo malo sería darles esa experiencia y oro gratis teniendo un Vladimir. Está bien que no quieran el... Está el dragón. ¡Oh! ¡Panchoteado, perro! Río. Que vamos por... No, es que yo en este momento estoy difícil de matar. O sea, está difícil que me maten porque tengo armadura. Tengo curación. Tengo anti-healing, tengo vida y tengo anti-one-shot. O sea, el Vladimir ya no me puede one-shotear. O sea, el Vladimir se fedió conmigo, me sacó 2 kills porque yo no aguantaba nada. Pero en este momento estoy al mismo nivel del Vladimir. Estoy nivel 15 y él es nivel 15. Entonces ya le aguantamos el daño que tiene para boostearme. Pushar botle. Vamos a probar mi teoría si estoy al nivel o si estoy hablando pura paja. Saca. Mentira, pega re duro. Marico, se acaba de está en la mierda, weón. Este man se cura mucho, pana. Brutal. Pegó durísimo. Yo al Vladimir le gano. No, lo fallé. Bueno, pero me di cuenta que sí le puedo ganar, Sí me lo estaba yo, pero fallé la ulti. Qué mal jugado, mejor dicho.
Que le tengo odio al Vladimir, güey. Eso que me hizo en early de diviarme me hizo sentir mal, amigo. No podía yo hacer nada, loco. Tipo, llegaba y me diviaba como quería. Yo no, por favor, tío, déjame. ¡Gol! Bien. Segunda victoria, ¿no? Si ganamos otro sorteito, chavos. Así que ya saben. Reaccionen y compartan para que participen en el sorteo. Bien, vamos dos victorias, amigos. Primera del directo y la segunda que es esta. No go next. Nos falta, creo que una partida. No, me faltan dos. Me faltan dos para subir a diamante. Me hizo sentir mal, me hizo sentir vulnerable Vladimir cuando me mataba de un combo. Me mataba de un combo y me diviaba bajo torre. Me echaba al Ignite y salía vivo. Demasiado injusto, bro. Pero es un Vladimir. Anuló Mufa para el sorteo. Bien, bien. Acuérdense, vamos a por esa racha. Vamos a meter una racha. Vamos dos victorias, ¿no? Sí, sí. La de Sejuani y la de Grapes, amigo. La de Edwin, buena esa, bro. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Todo bien o qué? ¿Dónde está el men que ganó el sorteo? ¿Qué mico? Está, lo agregamos. Agregamos aquí a mico, que es Luandi, para darle el premio. Ahí está Luandi. Ahí está Luandi reportándose en el chat. En el stream, una compartida. Dice, yo gané Silva, ahí te agregué, bro. Todo que me aceptes. ¿Ya me aceptaste? Ahí, mandé solicitud. Que me aceptes y ya. Bueno. ¿Qué jugamos ahora, chat? Ya jugamos Sejuani, ya jugamos Grapes. Jugamos ahora, ¿eh? Jugamos, tengo ganas de jugar Ekko. ¿Ustedes les gusta ver Ekko? Ekko me gusta mucho de campeón y me siento tan bien jugando Ekko cuando me pongo fedeado. Tan divertido. Te cuento que quiero una PC para jugar y editar. Gilbert, ¿tú sabes editar, bro? Ey, ¿qué pasó que no aceptaste, bro? Ey, 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 bro. Ey, bro. No acepté, ¿verdad? No acepté. Ya lo empiezo de nuevo, lo siento. Se consigue rápido. ¿Un Nautilus jungla? No, bro, algo que no sea troll. O sea, podemos jugarnos un jungla meta. O un jungla meta, o uno que no sea troll, algo como un Ekko, como un Zed, una Diana. El Zack también puede ser buen pick, aunque no me gusta mucho Zack, pero es buen pick si tenemos daño en el equipo. De seguro esa partida que no acepte la perdíamos, ¿eh? Tornó la mufa. Lee Sin, ey, Lee Sin está fuerte, amigos. ¿Tú juegas Lee Sin, Reya? Yo sí. Yo tengo en mi canal de YouTube una pentakill con Lee Sin en Challenger. De hace como dos años, creo. Lo que pasa es que en este momento no siento que yo sea tan buen Lee Sin, porque hace mucho en los juegos, pero... pero pues, ajá. O sea, lo que uno aprende no se olvida. Lo que pasa es que de pronto las manos no las tengo tan ligeras como para hacerme una super insect coreana china. Pero sí, sí, me lo puedo jugar. Lo que necesitaría es alguien en medio con un buen pick para setear ganqueos. Un buen seteito de ganqueo y chao.
Dice Echo Douglas, Lisin, enséñanos, Lisin, para ver ese troll. Listo, a ver, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta. Uy, me acordé que yo hacía eso antes en los streams. Vamos a hacer una encuesta. Siguiente pick de la ranked. A ver, opción 1. Lisin, comenten en el chat ya. ¿Qué picks quieren ver? A ver, Lisin, Echo. Leí por ahí un sack. ¿Qué otro campeón? Lisin, Echo, Zack. Veamos la opción de Diana. Y veamos la opción de... Ah, bueno, nomás se pueden 4. Listo. Ahí mandé la encuesta, mandé la encuesta. ¿Le llevo la encuesta? ¿Llevo la encuesta? Bueno, si voy a jugar Lisin, tengo que banear los counters de Lisin. Pero en busco los counters de Lisin. Creo que Jarvan es counter de Lisin. Creo que me toca ya banear Jarvan si voy a jugar Lisin. Porque Jarvan está muy roto, amigos. Sí, Jarvan es counter. ¿Les llegó la encuesta? Bueno, ¿Les llegó la encuesta? Con Amumu sí te podría hacer verga Lisin. Ah, ya, activar encuesta. Ya la activé. Activar encuesta. Y sale que sin publicar. ¿La encuesta sale o no sale? Creo que no va a salir porque no estoy en el... No estoy streameando en el canal principal. Pero bueno, muy bueno el listen. A ver, voy a mirar si en esta se pueden... Epic jugamos. Ok, en este sí salió. Ya salió. Díganme si le sale la encuesta. Creo que solamente desde el canal que uno la... Ah, ok. En el que se retransmite no se puede. Lisin y Echo. Tenemos una Kai'Sa... Kai'Sa zona. No, pero una... Una Kai'Sa zona. Un Fizz. ¿Y eso? Cambio. Estaba pensando... ¿Cómo podía jugar la fase de línea sin que me jodiera la vida? Ah, ok. Tiene sentido. Bueno, vamos a ganar el Lisin. Ya me di cuenta que no iba a funcionar la encuesta porque teníamos mal esta vuelta. Mira, y se contaría solo el Veigar. Pensando en hacerme letalidad. Pero no me va a llevar. Por sangre. El peor es que la Lulu te puede meter el polimorfo en medio de un insecto. Ahí complicado. Sí. O sea, como yo fui primer pick de jungla, me counterearon siempre bastante. Porque la vi es counter. Y el Veigar es buen. O sea, Lulu B Veigar es buen pick contra Alice. Vengo.
Rey ya. Es que había quedado. Perdón. Había quedado de verme con él. Con Eden. Saludando, Rey. Ahí está. Es para la entrega del material. El evento. Rey ya. No creo que alcance, Kate. Chicos, yo creo que termino este juego, esta partida, y tengo que salir. Porque tengo que ir a recoger un material para un evento, ¿no? Hola, dice, acaba de jugarme la primera en diamante, estuvo bueno acá, jaja, se ganó, qué buena, bro. Uy, parce, no puedo responder porque estoy baneado por Flamer. qué sad. Puedo responder en los comentarios. Pero la buena, Power Street, la buena, bro. Jugando contra tu fan. Tiene con una Tristana top con Ignite versus Darius, ¿cómo lo ves? Para Tristana debería estar fácil. Pero como de nada, se lo reviento. Como el Darius se tanque y Tristana no le sepa jugar. Pues la Tristana le tiene que estallar el early game, si no falla. Sí, si se hace una stab y una cota, la Tristana no se lo baja nunca. Vamos a ver. A ver cómo le va. Va a hacer un patín hacia bot. Lástima, no. Saludos para Power Street. No sé si estará viendo el directo. Ahora no lo estoy viendo porque si no va a mirar qué estoy haciendo. Se paró. No, ojalá que no. Bueno. La vi trae fantasma, ¿viste? Para que lo tengas en cuenta. De hecho, la vi se va a hacer full letalidad. Está hacia arriba, la vi. Está en su blue. A menos de que esté terminando el blue y esté haciéndose las rocas, que no lo sé. No, yo digo que está en blue, bro. Hola, ¿cómo estás, Carlito? Bienvenido, mi bro. Rey, ya tenemos que jugar a sacar al Veigar de la partida antes de que escale. Ahorita es un pick muy complicado. Sí. Bro, pues estoy aquí detrás. Yes, yo tengo un slow push hacia mí. Sí. Vi hacia top. Voy arriba, ni te hable cobras. Venga, aquí en río. Voy. Tengo la línea en contra, pero voy. Ok, no, si lo tienen contento, voy por el Dogota, neta. Uy, la rata está un poquito vendida. Está haciendo el slow push hacia mí por si te interesa venir contra el Veigar. Ey, déjate pegar algo, mi bro, porfa. Fallé todo, pana. Fallé todo, loco. No fallé la última Q porque ya era imposible fallarlo. El aviso. Tenga apoyo. Oh my god, happy feet. No combo. Oh my god. Tiene flash el Veigar. Gasta flash el Veigar. Uf, bueno. Yo creo que te escapaste. Parce, no, la cagué ahí. Que falla.
Esto, no está lanzando el dragón. Ese dragón no sirve, no sé. Que va a venir, creo que va a venir. Sí, ¿por qué? Pues alístate porque demoraba por ahí unos 15 minutos en llegar. Rey, ¿ya crees que podamos desviar al Veigar si vienes en lo que termines dragón? No, si tú flash, haces la play, sí. Sí, no tienes flash. Dependemos de que hagas la play. Estoy yendo. Pero que no te dejes encerrado en ese muro, porque si te dejas encerrado te mueres. Y por eso, haz la play. De aquí atrás. A ver, que aparezca. Tac. Oh, no importa. Ok, falló la Q. Uff, ese mantiene R. Y la Q. Oh, qué horrible, parce, falló la Q. Pero bueno, ¿le sacaste flash o qué? No, ya estaba caleando que no tenía flash y que por eso era matable. Ah, ok, no, yo fallé la Q y casi me quedo encerrado con la... Ya, tú le gastaste flash, él tuvo que gastar flash para alcanzarte la última vez. Ah, ok. Oh, es que me distraje un poquito. Que recibí una llamada, entonces me distraje un poco. Ay, creo que me muero, a ver. No me ¿Y te muero. Quedaste de más? Sí, me muero. Sí, me quedé más. No. Hubiera sido. Me quedé más. Ya. Él tiene la kill tuya y la mía, ¿no? Unos dos cosas. Sí. Esas son dos cagadas de early tuya y mía para darle chance. Sí, eso bien. Si ese man no se hace soya, está listo. Sí, no lo hacemos. ¿En bot gana? Justamente te va a morir. No tengo R aún, pero voy. ¿Tu R flash? A ver. No tengo todavía. Mira la vida donde está. Vamos arriba. ¿Dejo el mito entonces? Voy. Voy a seguir la jugada. No. Yo no era necesario. ¿Cómo? Yo no era necesario. Sí, no. Entonces se la hicieron. ¿Quieres un blue? Voy. Que si este blue no lo comemos nosotros, se lo van a dar al Vega. No tengo E aún. 3. Están robando mi blue, me están robando mi blue. ¿Lo quieres tú? Cógelo. Diles que están en el blue, que lo pueden matar. Una big full letalidad, lo matan. Está sola. ¿La que hizo hubiera ido? No. Estoy. Ahora sí tienes flash el... Voy a intentar hacerme el heraldo, bro. Uf, pila en medio. Se cruzó todo medio. Viene para el heraldo. Va a pushear, ¿viste? Dale, pushea. Vamos. Creo que lo puedo matar, o sea, sin problema. Míralo, el counter gang acá. ¿A picapeas? No. Ay, esta la el Veigar, ¿por dónde llegó? Directo, él venía subiendo apenas vio que iba yo. Wow.
Aldaris. Métele duro. Eso. Bien. Lo matan al Vigar. La Lulu va subiendo. Flash, ¿verdad? Sí. Voy a ayudar a Bot para sacar el dragón. Uy, en medio, bro, no te sobreextendiste mucho. No. ¿Mueres? Sí, me muero, a ver. Sí. No había la viva. No cuenta que la vida estuviera por ahí. ¿Será que...? No, y la escalera dragón. Ya, sí. Y tú te mataste al Twitch. Sigue podiendo ser dragón, bro. La vida se va a querer. Sí, va a ser de heraldo para ellos. De hecho, voy a ver si se lo contesto. No sé si llegué. ¿Tú crees que llegué? Sí. Llegamos. Llegamos relajados. Toca ir a por él. O sea, ir a matarlo a él. Que no tengo el mic. Sí, es hacia él. Cuidado. Lo pateo. Se muere. Me muero. Vete. Yo me muero. No va a estar flash. Si tienes la E. Ok. Sí. Vale. No quería gastar flash. Oh, pues está bien. O sea, sacamos kill por kill. Heraldo. Pudo haber salido peor. Tenemos dos dragones. Primer heraldo. Está bien. Lo veo bien. ¿Cómo lo ven ustedes, chat? ¿Cómo ven ustedes? ¿Fue Word o no fue Word? A ver, ¿qué dice Carlos? ¿Qué dice Edwin? ¿Qué dice Gilbert? ¿Word o no Word? El Veigar está peligroso, en la escala de Veigar. El Veigar. No, pero luego lo one-shoteamos. Lo que pasa es que Veigar está jugando muy safe. Y cuando lo intentamos jugar agresivo, no nos salió bien. O sea, yo ahí jugué mal. Y luego yo tú la jugaste deberíamos... también mal ahí con la de medio. Sí, yo creo que deberíamos jugar hacia el Darius, diviarlo. Saquemos el heraldo arriba, sí. Vamos. Por detrás, por acá. Vente. Ahí la cagó. Bien. Dale. Es que estábamos haciendo la misma jugada. Tira el heraldo. Al toque. Jugar Lee Sin me hace doler el brazo, weón. Me desata todo el poder del túnel carpiano. No juego Lee Sin. Segunda, que está bajo Veigar. Lo vivíamos, al Darius. Sí. Sí, ¿por qué no? Yo ahí veo. Sí, salió mal, no importa. Mala idea, bro. No conté con que la vi volviera. Mala idea, mala mía. ¡Ay! No. No, tú te escapas relajado. Uff. Creo que estás muerto también. Estaba esperando que llegara la wave para brincar a la wave. No, bro, estuvo muy mal ese dive. No, toca jugar safe, bro, toca jugar safe. Que mira, todas las waves que nos han salido mal han sido por esos videos. Ya. Entonces juguémoslo safe, que igualmente no tuvimos en cuenta que la vi venía de base y se nos acaba de fedear por esa bobada. Sí. Le sacaba yo un nivel y ahora me saca un nivel. No estamos tomando en cuenta cositas, ¿no? Sí. No, toca medir más. En mid era cuestión mecánica, o sea que los dos pegáramos todo y ya en top sí fue mal calmeo. Sí. No, pero bueno, no pasa nada, yo voy para bot a ver si. Cae mid, creo, ¿viste? Cae mid.
Casi seguro. Bien, separé a la Lulu del Twitch. Tenemos Free Dragon. Esta partida la podemos ganar a punta de objetivos. Puedes colocarte un ping. A ver. Ahí está la misión. Quédate medio, yo hago esto. Lo bueno de tener 3 dragones al minuto 18 es que vamos a poder sacar ancestral rápido. No dejarles tiempo de escalar. Ellos escalan mucho sin un daño. Quedó en medio de la vista en pollo. ¿El Veigar está FK? No sé, bro. Parece, ¿no? Eso no lo veo. No, hacia abajo no corras. No creo que está. Estoy muerto. Ahí tiene demasiado daño. Ojo letalidad, bro. Para el Veigar se acaba de ir a FK, así que tenemos la suerte de nuestro lado. Vale. Demasiado riesgo. Mete una jalada y chao. Visionario. Dice, si fue Word, siento que fue Word por los objetivos de la asistencia. Gané la CD, es bien flamer y tóxico, dice César. Ok, gastarán dos ultis. Vale. Está perfecto. ¡Ey! Saquen el heraldo. Sí. Qué buena. Dos heraldos, tres dragones. No, estamos súper bien. Que mira, es que la vino este por ahí. Está en top, está en solo. ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Qué buen insect, papá!
Bueno, el Darius está muy cheto. El Darius no aguanta pelear. El Darius, ¿cómo es que es nivel 13? Varón, varón. El Darius es nivel 13 porque se ha hecho el farm de mid y el farm de top. Varón, vamos, varón. La vida está muerta y la vida está full daño, loco. La vida no aguanta nada y tenemos mucho daño. Yo tanqueo. Bestia, loco, ¿cómo fallé eso? Está bien. Ah, no corran tan rápido. Uy, no, me va a tirar, pero no. Dice Rogelio, qué feo, mi LOL se bugueó, sigo sin entrar. Ay, el Veigar se le bugueó. Hola, Rogelio, ¿cómo estás, bro? Gracias, bro, por el LP, bro. La buena, te quiero, bro. Te quiero, mi bro, gracias por el LP. Es mi héroe, Rogelio. Diferente tipo de donación, ¿eh? Nada, por esta donación, literal. Donando el EP, let's go. Dragón, dragón, es alma. Dale, yo seguiré aquí. El Predic. Uy, ¿no lo viste? Podemos terminar, bro, podemos terminar. Ok, verdad que no está la... Sí, se me olvidó. Vamos, que le encaje. Bien. Ay, no, es un héroe. Es un héroe este muchacho. Rogelio es un héroe, bro. Gracias, Rogelio. Gracias por el LP, bro. Oye, el Rogelio podía haber carreado esta partida, ¿eh? GG. Bien. Bueno, chicos. ¿Quieren sorteo o no quieren sorteo? A ver. Los veo comentando en el chat. ¿Quieren o no quieren sorteo? Ya. Bien, una más. Pero no, yo no puedo jugar ahorita otra. Tengo que recibir algo. ¿Cómo que no me puedo hacer clic? Ah, es que no se puede hacer clic porque tienes que estar en la página en la que estoy transmitiendo principal, o sea, en la de Reya 2. Estoy en la... O sea, inicié directo en la de Reya 2 y retransmito en Reya 1. Entonces no se puede hacer nada desde la Reya 1. F. Un lucky, bro. El power este. Bueno, mis bros. A ver. Necesito... Vamos a hacer que sean mínimo 8. En el anterior sorteo fueron 8. 8 notifies con los Knicks. Si hay 8 notifies con los Knicks, hacemos otro sorteo ya. Yo les dije que cada 2 victorias. Listo, notify con los Knicks. Le damos otro chance a que puedan ganar. Ok, listo, hay uno. Gilbert Fernigan. Vamos. Bueno, vamos a hacerlo igual, a ver. Voy a darle 5 minutos. Rápido, Notify y Power Street. Notify, Power Street. Digo, Notify y Sony, perdón.
Sorteados. Ey, acabamos de jugar con Lissimi, bro. No carreamos, pero hicimos... O sea, voy a explicar qué pasó en esta partida. En esta partida yo no carrié con daño, pero hice 3 dragones, 2 heraldos y un varón. Y eso como jungla es hacer el trabajo que toca hacer. Salieron algunas plays, digamos como 3, 4 insects, unos con flash y otros con ward. Me morí 4 veces. De pronto pude haber muerto menos. Pero bueno, digamos que no considero que haya sido una mala partida. Gilbert Herrera. Vamos a anotar los que van a participar en el torneo. Rogelio, digo, en el torneo, sino en el sorteo. Rogelio. ¿Quién más está aquí? Jason Albeiro. Notify. Mami, que quería ver jugar y si no puede ver. Ay, que está David, pero más tarde. Bueno, no sé si hoy haga otro, pero mañana sí hago otro. César, a ver. César Alemán. Ay, chicos, se me olvidaba, vean. Para los que de pronto todavía no me sigan. Vean, síganme aquí, amigos. Síganme aquí, que aquí es donde voy a hacer directos luego. O sea, tengan en cuenta que yo estoy mudándome, ¿listo? Entonces síganme ahí, porfa. Síganme ahí en la morada. Vamos a ir para la morada, amigos. ¿Listo? Habemos... Bueno, me voy a poner yo ahí porque yo también quiero participar. ¿Qué tal me la gane yo? ¿Me gasto yo el RP en mí? ¿Cómo es? Listo, estamos 5. Vamos a dar un premio. A ver quién se lo gana. ¿Listos todos? A la 1, a las 2 y a las 3. Lo ganó Rogelio García. Ey, Rogelio está en el chat rápidamente. Rogelio. ¿Dónde está el Rogelio? ¿Dónde está? Where are you, Rogelio? ¿Dónde está el bro que ganó? Que aparezca. No, Rogelio, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa que no estás, bro? Ojo, Venezuela. Bueno, si Rogelio no responde a la cuenta de 10, Fcita en el chat. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. A las 7. A las 8. A las 9. Y a las 10. Bueno, el chamo FZ en el chat, amigos. Todos son testigos, ¿no? Todos son fieles testigos de que no llegó el compa. Ese compa no llegó. Si ese compa no llegó, pues él. Bueno, vamos, se vuelve y se sortea. Vamos a cagar a Rogelio que no estaba. Tengo chances de ganar. A ver, siguiente ganador, César Alemán. Otra vez, vamos a dar 10 segundos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, listo, César. Listo, César es el ganador. Bueno, César, pasa tu nick, bro. César, ya gané aquí ando. Listo, César. Pasa tu nick, bro. Pasa tu nick para agregarte. Y... En 24 horas. En 24 horas te envía el premio, bro. Mira, aquí queda constatado en el stream que los dos ganadores de hoy los acabo de agregar. ¿Cree qué? Me toca eliminar a alguien.
A ver. Tormenta China. ¿Quién es Tormenta China? Inclusive. ¿A quién eliminamos? Este men creo que está baneado. Si esta cuenta está baneada. Esta cuenta era de... del chino. Pero ese weón le banearon todas las cuentas. Mr. Loro. No sé quién es. Only Lissin. A ver, cuentas que sean inactivas las voy a eliminar. Julián. Yo tengo ya uni. Pero esta es la cuenta media. Bueno, vamos a agregar al pana el doggies. Tiene la lista llena. O sea, ahí están el doggies. Listo, parce. 24 horas, ya saben, 24 horas reclama el premio. Igual para el otro pana. Apenas me acepten en 24 horas ya pueden reclamar el premio. Bueno, amigos, los dejo por hoy. Voy a esperar, necesito 2 minutos para que cuenten 2 horas y ya terminamos directo. 2 minuticos y terminamos directo, compadre. La rey ya, cuando regrese me avisa esto. Espérate, hay un toque, espérate. Va. Un toque, mi bro. Ajaja. Listo, chavos. Gracias a todos los que acompañaron en el directo. Nos vemos, yo creo que mañana. Saludos para Erwin, que por ahí comentó. Nos vemos mañana. 2 minutos. Un minuto más para que cuenten 2 horas. Un minuto más para que sean 2 horas. Streaming. Y terminamos. Terminamos, mi post. Ta-ta-ta. Listo, mi chavo, ya son 2 horas. Nos vemos, todo en la buena.